César Lucena. Ok, ahora sí, ahí quedó. Tenemos el tiro de BTMN Batman contra XR Flowers en la Lucina. Uy, muy buen parry, aparte del Batman. Cachando el landing del Flowers. BDD, pues, de nueva cuenta otro minigame, pero un poquito más interactivo que Little Mac. Y vamos a ver si el Flower se lo sabe con Lucina. Parece que sí. Está yugleando bastante bien. Ojo a los juggles. Finalmente toca el piso, pero con 107%. Y aparte en disadvantage. Ojo con el Edgar. Muy bien esperado, pero las estrellitas ayudan muy bien a Batman. Virgil Edgar. Se van bien deep los dos, cada quien. Si uno no jala, dos sí, dice el Batman. Muy buen read de parte de Flowers con el vaquercillo. Vamos a ver si puede confirmar la secuencia. Downer a nada. Le pegó el gordo, no sé cómo le pegó el gordo. Normal get up grab de parte de Batman. Ay, ahí podía ser un vaquer y se acababa, creo, pero Flowers tuvo un poquito más de paciencia. 175%. Optin se lo sube a 57 en posición de disadvantage, pero Flowers cae muy bien con ese fair. Uy, se quiso pasar de lanza, pero no es safe. Estilcillo. Y pues le quita el primer stock con 57 en 72% que va subiendo. Batman, pues con un lead bastante, bastante sólido. 86%. No se logra concretar el juggle. Un arcillo. Otro gordito. Sigue en tranqui a gusto. Uy, muy buena spot dodge para esquivar el grab. Ambos están jugando sólido, diría el Pepe. Muy buen juggle. Vemos que la situación de ventaja de Flowers es muy muy buena, especialmente con esos juggles. Muy buen grab y esa ventaja que antes estaba, pues ya no. A puro juggle se la han llevado. Con que no lo maten en early percent, debería estar perfecto. Down tilt y se concreta con un down smashillo. Muy buena opción. ¡Uy! Y no sé qué pasó, no. Batman no alcanzó a llegar. Creo que se había hecho algo. ¡Oh, ese güey quedó hacer tanto boss! ¿No le salió? Nerdos. Tiene muy encerrado a Batman en el ledge. Consigue leerle el roll. Pero el segundo no. Gordon en el ledge. Muy buena opción. Y otra vez empezamos otra secuencia de juggle. Vamos a ver hasta cuánto puede subir el Flowers. 60%, muy bueno. Muy buen nerd. Batman en su last stock. Tiene que hacer un milagro. Qué buen down smash. Cubriendo ambas opciones. Y Flower se va super deep por ese fair. Y concreta. Una vez más vemos la adaptación de XTR Flowers. Con un two stock bastante, bastante sólido. Nos vamos a ir a Final Destination. Vamos a ver si hay algún cambio de personaje de parte de ambos. Parece que no, nos vamos a quedar. A la madre, se puso la santa. Vamos a ver si el power up de canción puede ayudar a Flowers a cerrar con un tristock. A la madre, el parry ya se va notando. Empezamos el juggle otra vez. Batman queriendo salir de la situación con air dodges, pero no puede. ¡Oye, los stitch balkean! Con 17% se acaba de espirronear su primer stock en menos de, me parece que fue 25 segundos. Oh, pero le roban el salto al bellaco. Y pues como se nos fue el primer stock, se nos va el segundo. Uno de cada lado. Se vi para cubrir los spot dodge.
cuidado porque Flowers en el Edge está cabrón. Y en Disadvantage también, ahí va. Lee perfectamente la opción y con paciencia consigue el grab. Lee la opción de nuevo, parece que Batman le gusta salir mucho de Disadvantage con Air Dodge. Hábito que Flowers sabe castigar perfectamente. Muy buen nerdos aparte de XR Flowers. Uy, el F-Smash ahí le queda con el down tilt. Sigue. Ojo porque Batman también, ahí trae el muchacho. Uy, qué buen down tilt. Busca el dash attack para robárselo, pero lastimosamente no se concretó. Bien disadvantage. Fuera de parte de Batman. La paciencia de Batman para salir de disadvantage. Ahí le regresan el gordo. That's quite unfortunate. Ese opti lo hubiera matado probablemente, pero Flowers logró leer la opción. La paciencia de Batman no puede ser. Ay, Dios. Backer on shield. Estamos otra vez en disadvantage. Shield side B consigue cacharle el salto. Tenemos un 2-0.